Hoy nos encontramos en el sitio Vereda Muñoz y Camacho, donde estamos haciendo una visita con la ingeniera Mónica Trujillo del Ministerio del Interior, mirando los avances de esta obra, a pesar de la lluvia, a pesar del tiempo, pero realmente llevamos un avance muy significativo. Podemos estar hablando de un 57% de avance de obra, y con tiempo, si todo vamos muy bien, para dar cumplimiento tanto al contrato como al convenio que firmamos con el Ministerio. Encontramos un porcentaje del 57% a pesar de la ola invernal que tenemos. Se están realizando temas de estructura de la cubierta, se va a fundir, como ven atrás, la gradería del SIC, y ya vamos adelantando temas de cerramiento. Ya estamos para hacer un desembolso del cuarto desembolso, que es de un 55%, entonces ya vamos superando ese porcentaje. Bueno, vamos en un 57% al día de hoy, y la próxima visita sería la última semana de este mes, donde ya tendríamos que tener instalado la estructura metálica de la cubierta y cerramiento y la malla eslabonada. Y la gradería ya debería estar fundida. Que vamos bien, estamos trabajando duro para poderla entregar en la fecha estipulada y que la disfruten cuando esté lista. Me siento muy contento, ya que este es un proyecto que hemos venido soñando desde hace 12 años en cabeza de la comunidad. Desde un día que trajimos un artista que fue Juancho el Jornalero aquí a la escuela, al colegio, y no tuvimos tarima para el artista y nos tocó presentarlo al mismo nivel del público, y entonces dijimos que había la necesidad de por lo menos tener una tarima o un sitio como este para que cuando viniera un artista, tener donde reunirnos acá en la vereda, ya que en la vereda nos reunimos bastantes personas cuando se hacen eventos. Entonces, pues gracias a Dios, desde hace 12 años que venimos trabajando en conjunto aquí con mi compadre José Heraclio, hoy concejal del municipio. En verdad sí, gracias a todos los compañeros concejales que hicimos la edición para que este proyecto no se quedara como un elefante blanco, no quedara en la oscuridad, sino gracias a Dios se pudo lograr, y muy agradecido con todos los compañeros concejales, porque todos lo firmamos, todos lo aprobamos para que esta obra sea una realidad y que la comunidad tenga el beneficio y la dicha de poder disfrutar un campo deportivo como lo es este SIT. Importante resaltar el trabajo de verdad que han hecho la empresa que se ganó el contrato, han venido cumpliendo con el municipio. Esa era de pronto inicialmente la preocupación más que teníamos con el ministerio, porque esta obra venía con un convenio firmado desde el año 2018 y pudimos darle nuestro inicio a partir de nuestra vigencia del 2020. Entonces, ese es el informe que le podemos dar a los pareños. Es una obra que va a ser muy significativa, no solamente para el municipio. Mire, estas inversiones, ingeniera, es también para la región. Acá estamos muy cerca a Tobí y a Moniquira, y luego yo sé que esta obra va a ser muy importante para el uso también de nuestros paisanos, vecinos de población. Agradecerle al Ministerio del Interior el esfuerzo que hicieron para salvar este proyecto. Yo siempre lo digo, de común acuerdo, le buscamos una salida, y es el momento en que me siento como alcalde muy feliz y satisfecho de decirle a los amigos de la vereda de Muñoz y Camacho que les estamos cumpliendo y que queremos ver cada vez un San José Padre más unido, cultural y productivo.